Continuamos acá en el patio de la amistad del Hospital Santa Rosa, lugar hasta donde ha llegado el ministro de Salud, Jorge López, acá lo podemos observar, para hacer entrega de varios kits para la unidad de cuidados intensivos a este centro hospitalario y de esta manera no bajar la guardia ante el COVID-19. Ministro, bienvenido a TV Perú. Coméntenos, son 11 kits que se están entregando en este hospital, pero también se está haciendo lo mismo en otros hospitales del país. Sí, exactamente. Tenemos el día de hoy la entrega de 11 kits UCI acá al Hospital Santa Rosa, de los 600 que tenemos para distribuir a nivel nacional. Ya se están distribuyendo en diferentes departamentos. Hace un minuto incluso el director de este hospital señalaba de que no hay que cantar victoria, no hay que bajar la guardia porque están apareciendo nuevas variantes, pero también van a aparecer nuevas enfermedades. Exactamente, con la implementación de estos kits UCI no solamente son camas UCI para pacientes COVID, sino también son camas UCI para diferentes pacientes, neuroquirúrgicos, accidentados, posoperados, múltiples, los cuales se van a usar estas camas UCI. Respecto al tema de las camas UCI, ¿cuál es la situación de los demás hospitales a nivel nacional? ¿Cómo están en este momento con el tema de las camas UCI, los implementos? Como tenemos conocimiento, en un inicio solamente teníamos menos de 100 camas UCI a nivel nacional. Actualmente tenemos más de 1000 camas UCI a nivel nacional. Bueno, ministro, este tema de una nueva o subvariante del Omicron también está generando un poco de preocupación en la población, porque incluso en Loreto se habla de esta variante como es la BA.2, que habría afectado a una persona adulta con las 3 dosis y a un niño de 5 años. ¿Qué información tiene, ministro? Actualmente es la subvariante que tenemos, la BA.2.12.1, que es una variante que en nuestra población ya lo tenemos. Lo tenemos acá en la ciudad de Lima y en Lambayeque, los cuales no ha presentado pacientes hospitalizados. Solamente tenemos así como diagnóstico y sintomatológico nada más. No son pacientes que hayan llegado a la UCI. Esto quiere decir que la vacuna, en este caso la señora con las 3 dosis, ¿eso también le ha protegido a esta persona? Sí, como podemos ver en esos casos y como ha sido relevante en la tercera ola. Hemos tenido casos positivos, pero los cuales no han llegado a necesitar camas UCI. Hace algún tiempo en San Juan del Lurigancho se inició lo que es la campaña de vacunación casa por casa. ¿Cómo se está desarrollando en ese lugar? Incluso los pobladores apoyaban con sus propios vehículos para trasladar a los miembros de estas brigadas. ¿Esto también ya se está replicando en otros distritos de Lima como en provincia? Sí, por supuesto. Eso es una de las estrategias que está optando el programa de vacunación, de ya hacer el rastrillaje de los diferentes lugares. Estamos buscando pacientes de casa en casa, viendo quiénes están. Hemos hecho el mapa de calor, pero esta vez el mapa invertido, en las áreas donde no estén pacientes vacunados. Bueno, ministro, por último, ¿qué otros hospitales se van a ver beneficiados con estos kits? Sabemos que hay una gran cantidad que incluso que han llegado a los almacenes del Ministerio de Salud. Sí, como les vuelvo a decir, son 600 kits UCI que se va a repartir a nivel nacional. Son en su mayoría todos los hospitales de gran envergadura, como el que tenemos el Santa Rosa. Va a estar el 2 de mayo, el Hospital Loaiza y así múltiples hospitales. Y una última, usted hablaba de que hay que estar atentos a una posible cuarta ola. ¿Cómo se está manejando este tema? ¿Cómo nos estamos preparando para afrontarla? De esta manera, seguimos implementando las áreas críticas, las camas UCI, que como tenemos conocimiento durante la segunda ola, fue una de las áreas críticas por la deficiencia de camas UCI que teníamos. Muy bien, muchísimas gracias. Y lo que me gustaría recordarle a nuestra población es de que por favor acudan a los centros de vacunación, cumplan su tercera dosis y los que ya están dentro del grupo de cuarta dosis también, por favor. Es la única manera de afrontar esta pandemia y evitar usar una de estas camas UCI. Hay una pregunta a Carla Mendoza de Estudio. Carla, el ministro está acá y estamos escuchando para poder alcanzarle esta pregunta. Sí, muy buenos días, ministro. También para ti, Greward. Y por favor, si puede precisar la cantidad de casos que se tienen registrados hasta el momento acerca de la hepatitis aguda en menores de edad, en niños. Me consultan si es que se tiene ya los datos de los casos de hepatitis aguda en menores acá en nuestro país, ministro, si se maneja esos datos. Hepatitis aguda en nuestro país en este momento todavía no tenemos casos. No se han presentado. No se han presentado.
Pero hay un tema de prevención, de que, ¿cuál sería el mensaje a la madre? El estado de alerta, o sea, que los papás siempre estén atentos a los signos de alerta para poder esos pacientes ser atendidos inmediatamente. ¿Cuáles serían estos signos, ministro? Siempre cuando haya una alza térmica, un malestar en los niños, hay que siempre estar atentos. Hay que estar siempre atentos y llevarlos a un centro de atención inmediatamente, que sea evaluado por un pediatra. Muy bien, muchísimas gracias. Ministro, declaraciones del ministro de Salud, Jorge López, quien, como dijimos, ha llegado hasta este centro hospitalario para hacer entrega de varios kits, como por ejemplo, Carla, podemos observar acá camas que son destinadas básicamente para las unidades de cuidados intensivos. Además, hay ventiladores también. En este caso, acá vemos dos ventiladores, pero son 11 los kits que se han entregado. También hay monitores para funciones vitales. Lo mismo que estamos observando en estos momentos acá en el Hospital Santa Rosa van a ser designados a otros centros hospitalarios a nivel nacional. Y con esta información, Carla, retornamos a estudio.